Samuel. ¿Por qué Guatemala recobra tanta importancia, por ejemplo, para organismos internacionales y también para el gobierno de los Estados Unidos? Parte de la respuesta, de alguna manera, la contó hace un ratito Andrés Klipan, cuando daba cifras de la cantidad de pedidos de asilo en la frontera sur de México, que es justamente la frontera con Guatemala. ¿Por qué? Bueno, porque Guatemala es la última barrera antes de que las caravanas migrantes ingresen a México con un destino muy claro, que es llegar a los Estados Unidos. Por eso el monitoreo permanente y pedidos como el que vamos a contarles ahora, que hace la ONU, en este caso puntual, la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, que le ha pedido a las autoridades de Guatemala que tomen medidas urgentes para garantizar la protección de los abogados y otros funcionarios judiciales que trabajan en defensa de los derechos humanos. Hacen este llamamiento desde la ONU ante el reciente caso de una abogada, la abogada guatemalteca Claudia González, que fue detenida a finales de agosto tras un allanamiento en su domicilio ordenado por el Ministerio Público de Guatemala, que declaró su caso bajo reserva y celebró su juicio 9 días después a puertas cerradas.